Pues bueno, señores, vamos a empezar a reseñar esta camioneta que es la CR-V 2023 en su versión de inicio, que es la versión turbo. Esta camioneta pues ya viene bastante equipada, por eso no le digo versión básica. Esta versión turbo, precio de introducción, $714,900, y viene bastante bien equipada para hacer la versión de inicio. Como pueden ver, la iluminación viene siendo full LED, alta, baja. Y algo curioso es que no trae faro de niebla, pero bueno, eso es la tendencia por temas de regulación. En vez de los faros de niebla, tenemos una entrada de aire funcional para enfriar neumáticos y frenos. RIN 18 en un solo tono. Llanta Hankook, la que se ha estado utilizando pues en las CR-Vs. Cabe resaltar que este diseño de RIN la trae la Turbo Plus y la Turbo. Direccionales intermitentes en espejos laterales. Y un reflejante en lo que viene siendo la moldura de plástico que inicia desde el frente de la carrocería y se extiende pues por toda la parte de los costados y alrededor. Vamos a ver las calaveras, que han sufrido un cambio importante, ya que anteriormente eran el LED, pero era el LED la tira como tal. Aquí la tira viene cubierta con un plástico. Y también se ve pues bastante padre. Algo curioso y que debería ser LED es este foco de intermitente. A mi gusto personal, sí debería ser LED en todas las versiones. Bueno, algo curioso también, la luz de stop viene aquí como oculta. Trae su aleta de tiburón para el tema de la antena. Su logo CR-V. Y curiosamente, en esta línea ya no incorpora una moldura de plástico que atravesaba de la parte de las calaveras hasta el otro lado, en esta parte justamente donde está el logo. Ahora ya es pues una sola línea gris. Y ya no es cromado como anteriormente era. No es de metal tampoco, es de plástico, pero ya no resalta en cromo. Reflejantes en la parte de atrás. Salidas viene nada más en las puntas de este lado. Las salidas de los tubos de escape. Y también de ese lado trae doble salida, pero no trae accesorio en cromo. Vamos a ver lo que es la parte de la cabina. Pues bueno, de entrada tiene lo que viene siendo el sensor de proximidad para poder abrir la camioneta como tal. Y bueno, iniciamos con los detalles de la puerta, lo que viene siendo pues lo básico, todos los vidrios, así como los seguros de puerta y el ajuste de los espejos laterales, pues son eléctricos. La línea de el interior pues viene siendo la misma o similar a lo que estamos encontrando en Civic, Citym y próximamente yo creo que el Accord. Volante viene en lo que viene siendo plástico. Trae funciones al volante, lo que viene siendo el opción de voz. Es cuando está conectado el celular. Lo que podemos estar sintonizando en la pantalla de allá, que viene siendo el radio, FM, USB o el Bluetooth. Y de este lado tenemos otro mando que es el Home para controlar las opciones de la pantalla digital,
del tablero. El tablero cabe resaltar que es digital de este lado y análogo de aquel lado. Y algo interesante que no trae la HRB y cabe mencionarlo es el control crucero, que en viajes largos pues es muy importante, bueno, al menos para mí, y esta sí lo trae. Continuando con la línea, pues tenemos lo que viene siendo la pantalla, es una pantalla chica pero ya es digital y está bastante coquetona. Ahí trae las opciones para conectar el teléfono y el aire acondicionado, que mantiene la misma, el mismo diseño que las generaciones de HRB y City. Obviamente los botones sí se sienten como de más calidad en esta camioneta. Tenemos USB en la parte de acá abajo y un espacio de almacenamiento. Modos de manejo, pues nada más tenemos lo que viene siendo Drive, Sport y Load. Su freno eléctrico, asistente en pendientes, el botón de Econ, muy útil abajo de 40 km por hora. Este asistente en pendientes, igual que el HRB, debe funcionar lo mismo. Abajo de 20 km por hora te va a funcionar en pendientes. Brake hold y freno eléctrico. Un espacio para bebidas y su famosa guantera. La verdad, en cuestión de espacio, Honda siempre es muy práctico y muy funcional. Otra cosa que cabe resaltar son la iluminación de la cabina, que ya viene en LED. Ahorita, bueno, ahí choca un poco la luz. Ahí está. Un puntito que les costaba era en la parte de aquí del el espejo, que podíamos anclarlo aquí con un pequeño vidrio cóncavo para poder ver los acompañantes de atrás. Digo, no es tema de compra, pero pues sí estaba coqueto. Igual no sé qué tanta gente lo utilizaba, pero pues como buen mexicano, entre más, pues mejor. En cuestión de materiales de los asientos, son materiales al tacto bastante agradables, de buena calidad. Se ve que van a durar como siempre. Van a durar bien al transcurso de los años. Y bueno, por la cabina aquí enfrente creo que es todo. Hay salidas de aire acondicionado en la parte de allá, en la parte del medio y en la parte de este lado. Entonces yo creo que este aire acondicionado muy funcional, muy suficiente. Los materiales de del tablero son plásticos suaves de arriba y ya va, conforme bajamos después de esta línea ya son plásticos un poquito más duros. Vamos a ir para la parte de atrás. Aquí es donde la Honda CR-V tiene su principal cambio, ya que tiene una manera de abatir los asientos, más bien de reclinar el respaldo bastante padre. Nos comentan que son 8 posiciones en la... Nos venimos de este lado porque hay más iluminación. Una disculpa por grabar de noche, pero pues bueno, estamos aprovechando el recurso. Salida de aire acondicionado, no trae tomas de USB en la parte de abajo, pero bueno, trae portabebidas. Y lo interesante es esto. Aquí ya podemos abatir el asiento. Ya no queda totalmente plano, ya que hay esta pequeña jorobita, pero pues siento que no es tan dramático ese cambio. Siento que es en pro de la comodidad. Vamos a abrir la cajuela. La cajuela es manual, no es de apertura eléctrica. Y ya hay LED también acá atrás. Trae de hecho 2 foquitos LED. Lo que no trae es el cargo cover o la cubierta aquí para privacidad de la cajuela. Eso me parece que se va a estar vendiendo como accesorio para abatir. Ustedes lo están viendo, estoy grabando
y estoy usando una sola mano, lo cual se me hace una maravilla. Es muy ergonómico en esa parte. La cajuela trae, bueno, está enorme. De hecho, esta parte que es como redondita, pues no se me ocurre algo que podamos subir sin que nos estorbe eso, ya que al ser redondo pues no se va a atorar como tal. Yo creo que sí le ayuda a brincarlo como un topecito. Obviamente estábamos acostumbrados a que era totalmente plano y que era más práctico. Aún así trae doble profundidad lo que viene siendo la cajuela. Trae su llanta de refacción. Es de uso temporal. Su gato y su alfombra aquí para reducir ruidos. Esta parte pues no cambia. Es igual de bien acabada que en la generación anterior. Y la altura para subir cosas pues es... no es tan alta y está práctica. O sea, para subir bolsas de mandado y todo eso, está muy ergonómico. Y bueno, vamos a pasar a la parte del respaldo. Que por este tema del respaldo, siento yo que es lo que ha hecho Honda, pues sacrificar el tema de la... que quede plano totalmente el asiento. Pero bueno, el chiste es que aquí quedas muy, muy cómodo. Vamos a batir el otro también. Es increíble la manera que se puede reclinar los respaldos de ambos asientos. La verdad que yo ya me subí y sí, un viaje largo, creo que si te echas un buen sueño. Y pues, ¿qué más? El piso es semiplano. Hay nada más un pequeño bordecito, tal vez de un par de centímetros. De hecho, si se dan cuenta, es una pequeña jorobita. Entonces, la persona que vaya en la fila o en el asiento del medio, perdón, va a ir cómoda. No hay tema en ese apartado. Materiales de la puerta se mantienen. Los plásticos antihuellas, por así decirlo. La manija es plástico tipo aluminio. Hidroeléctrico, la agarradera y el porta botellas que está de este lado. Otro espacio de almacenamiento. Y ya, en cuestión de espacio, creo que desde mi punto de vista sí se siente más cómoda. Y la vista de los que van a ir acá atrás, la verdad que está pues bastante bien. Ves todo. Pues es bastante agradable. Creo que en ese aspecto, bueno, aquí voy a grabar dónde están mis rodillas. Son una mano y otro pedazo. Y el asiento está en una posición de manejo bastante cómoda. Entonces creo que en el aspecto de espacio, la CRB no queda de ver. Cabe resaltar la apertura de puertas en 90 grados para subirte, para bajarte. En especial personas grandes, yo creo que van a hacer esta tarea mucho más cómoda. Si de por sí la anterior estaba cómoda, pues esta lo sigue manteniendo. ¿Y qué más? Pues bueno, algunos puntos. Vamos a tocar algunos puntos donde tal vez Honda tiene oportunidad de mejorar. Obviamente es en el USB que viene en la parte de... que no trae en la parte de atrás. Este foquito que viene en halógeno podría ser LED. Aquí la cajuela, pues no le pongo ningún pero, si me agrada. Tal vez que fuera eléctrica, pero para eso está pues la Turbo Plus y la Touring. Y bueno, no sé, tal vez esta parte de plásticos, no sé cómo se vería pintada el tono de la carrocería. Sería interesante verlo. Pues por lo demás, señores, creo que toqué la mayoría de los puntos. Dejen su comentario, compartan el video.
¿qué les parece esta nueva CR-V 2023? Cabe resaltar y recordamos que esta es la versión de entrada, la versión turbo. Entonces, pues está bastante bien. También cabe resaltar que en cuestión de bolsas de aire ya trae 10 bolsas de aire. Y pues, ¿qué más podemos pedir? Seguridad en cuestión de manejo, fiabilidad en cuestión mecánica. No trae tantas cosas como otras marcas, es cierto, pero la línea está bastante padre. Algo que no grabé y se me estaba pasando era este detalle de las intermitentes. Si bien es LED y en eso pues está muy padre, lo que me agrada es que, por ejemplo, se ocupa para la direccional, pero no se apaga el foco como tal. ¿A qué me refiero? A que la luz LED diurna se mantiene prendida. En otras marcas he observado que si se pone la direccional se apaga y se prende. ¿A qué me refiero? A que deshabilitan la luz diurna. Y eso es algo tal vez muy minucioso, pero pues está padre. Más que nada porque cuando vas a girar, el hecho de que se te apague una luz, pues al menos a mí no me agrada cómo se ve. Digo, es un detalle muy, muy, como les digo, inclusive quisquilloso, pero me gustó. Y se los quería compartir y comentar. En el apartado del motor, vamos a abrir ahorita lo que viene siendo el cofre. Y señores, esto ya es un avance. Tener el amortiguador en la parte del cofre, yo no lo veía desde el Accord 17. Entonces, bueno, es primero esa grata sorpresa. Mantenemos el 1.5 turbo, 4 cilindros, transmisión CVT. En eso, pues Honda, si no está roto, ¿para qué arreglarlo, no? Y esta es la bahía del motor. Como pueden ver, es prácticamente muy similar, si no es que igual, a la generación anterior. Por ahí deben de tener algunas mejoras, algunos detallitos de optimización en cuestión del motor, pero en esencia es un motor igual. Y pues bueno, señores, en esencia ahí tienen a la Honda CR-V 2023 en su versión inicial, que viene siendo la versión turbo. Dejen su comentario, ¿qué les parece? Vamos a hacer también un video de la versión Turbo Plus y después de la versión más equipada, la Touring. Así que estén pendientes, dejen su comentario si les agrada, qué les parece, qué le cambiarían, qué le pondrían ustedes, qué les parece el precio, obviamente. Y qué más, pues sin más, suscríbanse al canal, dejen su comentario, compartan el video y muchísimas gracias por estar siguiendo esta página. Sin más, vamos a estar grabando también los colores de la CR-V, ya que hay tres colores reservados para la versión Touring. Esta que tenemos ahí, que es la Turbo, blanco, plata y gris acero. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse al canal y compartan este video. De antemano, gracias.